Let's start this. Okay. Doy gracias a Dios que los Chiefs no está jugando este día. Okay, tenemos unos anuncios. Primero, si ustedes tienen sus máscaras en su cara, ustedes pueden cantar ahora. Entonces, sin su máscara, no pueden cantar. Con su máscara puedes cantar, ¿ok? All right. Le recordamos que siempre se tiene que registrar para venir a misa llamando a la oficina de lunes a jueves. Si te olvides, vamos a escribir su nombre aquí. Pero necesitamos sus números de teléfono o email, ¿ok? Tendremos una colecta especial el próximo domingo para nuestros becados a nuestros estudiantes en El Salvador. Esta colección es próximo domingo, ¿ok? Recuérdalo, por favor. Si ha tomado prestado un pixie de la sacristía para tomar la comunión y ya no la usa, por favor de devolverla al armario de la sacristía. Gracias. Ok, este es todo. Espero que la lluvia va a parar antes de la terminado de la misa. Ok, ¿quién está celebrando su cumpleaños? Nadie. ¿No hay nadie? ¿No hay nada? Ok, aniversarios. Well, necesitamos aplauso para algo. Para la misa. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, hoy escuchamos a San Pablo instarnos a no hacer nada para espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo. Por las veces que hemos puesto nuestras necesidades
por encima de las necesidades de los demás. Pidamos perdón y misericordia. Señor Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. Llamas a la fidelidad de palabra y de obra. Piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor Jesús, te humillaste en la cruz y eres exaltado a la diestra del Padre. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros para que
apresurándonos hacia lo que nos prometes. Nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha casa de Israel, con que es injusto mi proceder, no es más bien el proceder de ustedes el injusto. Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Sus caminos a los humildes. Puerta, Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañasar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismos y no busca su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Palabra de Dios. Conocen mi voz, dice el Señor, y yo las conozco a ellas, y ellas me siguen. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas si le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda que Jesús está hablando a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Él estaba hablando a los líderes
de la fe en este tiempo. Y entonces, antes de este evangelio, antes de este paso, los sumos sacerdotes preguntaron la autoridad de Jesucristo. Y entonces Jesucristo dijo esta parábola para explicar algo. Y entonces los dos hijos en la parábola, ellos hicieron cosas buenas y cosas malas. El primero, cuando su padre le pidió a trabajar en su viña, él dijo, sí, sí, ya me voy, pero no fue. El segundo dijo, no, no quiero ir. Pero él cambió su mente y fue. Para decir en estos días, no a su padre, especialmente un orden. Cuando él dijo no a su padre, él le dio a su padre vergüenza mucho. Estaba muy, muy malo para decir no a un orden. Y entonces este es que este hijo hizo malo, pero él arrepintió y fue. Pero la primera, no, no fue. Pero él tenía respeto a su padre. Pero cuando él decidió que quería jugar un juego de video, malo. Pero en realidad ellos no lo tienen, jugadores de video. Y entonces los dos hicieron cosas, una cosa buena y una cosa mala. Pero la pregunta es para los sumos sacerdotes a entender algo. La primera representa la casa de Israel. El segundo representa los paganos, las personas fuera de la casa de Israel. Entonces, cuando Jesús dijo, cuando el Juan Bautista predicó el camino de la justicia, ustedes no le creyeron. Pero la gente que ustedes juzgan que es más malo en la sociedad, ellos le creyeron las palabras del Juan. Entonces, ellos están adelante de los judíos. Pero Jesús no está diciendo que los líderes no van a entrar en el reino de Dios, pero ellos están haciendo su vida más difícil porque ellos tienen opiniones muy fuertes. Ellos no quieren tener fe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos no quieren tener fe en Juan Bautista, solo en la ley y en su Dios, pero no en el Hijo. Entonces Jesús está tratando a ellos a entender eso. Ellos son el primero hijo. Nosotros somos el segundo hijo. Entonces, para nosotros, muchas veces durante nuestra vida, pecamos. Es parte de la vida. Pecamos mucho cuando estamos más jóvenes, pero cuando aprendemos más sobre las palabras de Jesús, las palabras de Dios,
con la ayuda de nuestros bautismos, como con la ayuda del Espíritu Santo, con las clases de la escuela de religión, sus familias, la iglesia, poco a poco aprendemos un poco más y nuestra relación con Jesucristo es un poco más fuerte. Entendemos el amor de nuestro Padre y entendemos que Él va a perdonarnos. Entonces podemos encontrar cuando vivimos en el camino, tenemos más paz, ¿verdad? Hay sufrimientos, pero podemos vivir en paz si quedamos en el camino. Entonces necesitamos mirar en a nuestro mismo, ¿dónde parte de mi vida necesita cambiar como el segundo hijo? ¿Qué hizo en mi vida que necesito cambiar? ¿Dónde necesito arrepentir en mi vida? Porque nadie es perfecto. Nadie de nosotros es Jesucristo. Somos pecadores que están tratando a vivir un poco mejor cada día, ¿verdad? Entonces es muy importante para reflejar cada día parte de su día en sus oraciones. Ayúdame, Jesús. Ayúdame a saber dónde en mi vida que necesito arrepentir. Y Él va a decirnos. Pero si están demasiado confortables en su vida y no piensan que necesita cambiar nada, entonces pide a su esposa. Ella va a decirte, ¿verdad? O viceversa. Porque nadie es perfecto. Muchas veces no sabemos unos de nuestros malditos. So, poco a poco, estamos más en el camino. ¿Ok? Está muy fácil. Las palabras de Jesucristo no son difíciles. Si escuchamos las palabras. ¿Ok? Silencio. Proclamamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre,
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Conociendo el amor compasivo del Padre, recurramos a Él en oración. Por la Iglesia, que adoptamos cada vez más la actitud de Cristo y nos vacimos para que Dios nos resucite una nueva vida de relaciones fieles y servicios amorosos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones de Padre Jeff en este domingo del sacerdote y por todos los que han respondido al llamado al sacerdocio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los líderes mundiales reunidos en las Naciones Unidas, que Dios les ayude a escuchar las necesidades de la humanidad y les dé sabiduría para desarrollar políticas para que todos tengan comida, seguridad y vivan en paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la paz en nuestras ciudades y vecindarios, que Dios nos ayude a reconocer las injusticias sistemáticas que existen dentro de nuestras comunidades y nos dé el valor para trabajar por el cambio y la reconciliación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que están sufriendo las escuelas, los secuaces de huracanes o incendios forestales, que Dios los protege de más daños, los ayude a conectarse con familiares y amigos y llene sus corazones de valor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que han perdido el camino y se han alejado del amor de Dios, que regresen a nuestro Señor misericordioso, que siempre está listo para perdonar y restaurar. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que están enfermos, particularmente aquellos con COVID-19, que Dios alivie su dolor, los ayude a recibir un tratamiento que mejore la vida, los devuelva a los seres queridos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Recordamos a los que han muerto, especialmente Gilberto Sauceda Ontiveros, Alejandro Chávez y José San Juan Ramírez. Y por todos los que lloran la pérdida de un ser querido, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de la creación, nos has llamado a servirte amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Escucha nuestras oraciones para que con actos de sacrificio y entrega podamos anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cielo me das
Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Alabanza. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera y a contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara. A quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A la recomendación del sábado y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Santificado, santificado.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Compartimos la paz del Cristo. La paz. La paz en su casa. La paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos herederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos compartido al anunciarla, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda sus recordatorios en la pizza, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso desciende sobre ustedes. Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Nos vamos en paz. Demos gracias al Señor. Padre, pues hoy estamos celebrando el Día del Sacerdocio. Y a nombre de toda esta comunidad, le queremos felicitar por todo el tiempo que nos ha dedicado en sus homilías, en su amor, en su cariño. Esta comunidad lo acoge y lo queremos con mucho amor. Que el Señor le siga bendiciendo y que le siga llevando por el buen camino, que nos siga instruyendo por este camino. Felicidades. Gracias. Y todo aquel que le quiera mandar un pastelito, gracias, Padre. Celebrado ya la cena, hemos compartido la esperanza, vamos a la vida y la confianza, el amor redime nuestras penas, vamos a anunciar esta alegría.